Hey, ¿qué pasa, tío? Me presento. Soy el nen de Cantefa, tío, un DJ y aquí profesional, ¿eh? ¿Qué pasa, nen? Me lo flipo. Os explico. Esa peña. Buenas tardes. Va a dar comienzo el documental Blasa Resurrección. Y aquí viene una explicación. En 1940 se llevó a cabo un experimento. Consistió en la congelación de dos personas. Una de ellas fue Walt Disney y la otra fue Blasa. De los dos, la única que consiguió su proyecto fue Blasa. El problema de Walt Disney fue que no tenía la fórmula de descongelación. Mientras que Blasa, sí. Y resultó que su sobrino... ¡El Ned! ¡Qué pasa, Ned! ¡Qué pasa, Ned! ¡Qué pasa, tío! ¿Habéis venido a hacerme un reportaje? ¡Guau, tío! ¡Esta Ned os cuesta 50 napos! ¡Déjamelo, déjamelo! ¿Que no? ¡Qué tal, Logroño! En esa carta ponía que era necesario encontrar el congelador prohibido. En esa carta explicaba la fórmula de descongelación. ¿Paquito chocolatero? Pero madre mía, tío, ¿eh? ¡Yo soy tu abuela! ¡Pero madre mía! ¡Tú, la que vamos! ¡Ah! A ver, abuela, tenemos 24 horas para ver tu madre. ¡Lo vas a flipar! ¡Vamos, abuela! Esto con Alfonso XIII no pasaba. ¡Abuela! ¡Esto es lo que peta en la ciudad! ¿Cómo que esto lleva aquí toda la vida? Cuando era pequeña, tenía que darle comer a los pollos, a las gallinas, a las vaquillas. Mira, esa abuela que tiene que decir a quien de vuelta con ella. Mira las jorobas que tiene, que parece un camello. Esa tiene que tener por lo menos 400 años. ¿Qué dices? 500. Parece que le está echando una bronca para verte vaya. ¿Esos tontolabas se estaban riendo de mí? ¿Qué va? No, abuela. ¿Esta es la juventud que tenemos?
La siguiente prueba se llevó a cabo en un lugar de leyenda. Mira, abuela, esto es lo que triunfa entre los jóvenes. Historia que triste. ¡Anda! Santiago Bernabéu. Y sigue jugando Di Stéfano. ¿Di Stéfano? ¿Pero tú qué dices, abuela? El que triunfa ahora es Vinicius. ¿Cómo? ¡Mauricio! ¡Si ese es el leñador de mi pueblo! ¡Pero no, abuela! ¡Vinicius! ¡Ya no oyes! Leti, que todo el mundo lo está diciendo. Abuela, ¿y usted qué mira? ¿Tienes algún problema o qué? Pero si estás sorda, ¿qué te va a oír? ¡Os la estáis buscando, eh! ¡Estáis deshonrando el barrio con esa camiseta! ¡Pero si no tienes ni idea de fútbol! ¿Cómo? ¡Que no tengo ni idea de fútbol! ¡Venga, hombre, ya! A continuación, Blasa y el Nen fueron a un lugar muy importante. ¡Mira, abuela! ¡Aquí es donde se parte el bacalao! ¿Quién vive aquí? ¿El Alfonso XIII ese? ¿Qué va, abuela? Aquí están como el Pedro Sánchez, el Pablo Iglesias... ¿Es verdad que ha financiado su coche con dinero del Estado? No, es mentira. ¿Es verdad que acaba de empezar la palera? No, es mentira. ¿Es verdad la nueva medida de utilizar burros para moverse por Madrid? No, no es del todo cierto. Burros, burras y carros sin emisiones. ¿Es verdad que ha robado dinero a los pensionistas? No, no es mentira. Solo le robo dinero a los ricos. ¿Qué has dicho de los pensionistas? He dicho que quedará cada uno lo suyo. ¿Tú sabes todos los años que estoy yo cotizando? No tienes vergüenza ninguna. ¡Desgraciado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Calla, hombre! Señora, ¿usted qué opina sobre las pensiones? ¡Tú eres tonto! Y cómo no, estando en España, acabaron donde acabaron. Estoy agotada. Niño, vamos a tomar algo. ¡Camarero! ¿Qué quieres, mi arma? ¿Qué tienes? Pues mira, tengo el Silvi Blanchá, camarón Blanchá, los espetitos de Málaga, los jamoncitos de jabugo, la gambita blanca Huelva, tengo la buena paella, tengo el buen bacalao, también tengo el rabo de toro, tengo los flamenquines, tengo el serranito. ¿Y de bollería? Tengo bilbaíno, biscotela, bizcochela, palmera de chocolate. ¿Y magdalenas? Cada buen día está la mala pata esta. Yo normalmente tengo magdalenas, pero aquí tengo mi bilbaíno, bizcochera, palmera de chocolate, pero no me quedan magdalenas. ¿Quiere usted algo a la plancha? No se preocupe usted. Póngame una leche manchada y un par de magdalenas. Haga el favor. Vamos a ver, a lo mejor vengo yo dormida y no me explica bien. Yo no tengo magdalena. Usted no me lo hueco de ahí. No hay magdalena. Tengo bizcotela, bizcochela, palmera de chocolate, croissant, pero no hay magdalena. ¿Usted ha leído Freud? Porque a lo mejor viene usted magdalena. No se preocupe. Póngame un poleo de menta y un par de magdalenas. Vamos a ver, me voy a relajar porque tengo la vena aorta que me va a dar una subida de leche. Yo no he nacido dentro del bar. Yo vengo de fuera. Y cuando ya crecí y tuve inquietudes intelectuales, me vine a Madrid, que hice peritos costureros, que era una mariconada. Y entonces estudié ingeniería de pastos y atajos, que es como la de camino, pero con los atajos se determina antes la carrera en 3 años. Allí conocí a mi actual mujer, Maripili, y nos fuimos a unos altos hornos a desollinar chimeneas. Y cuando me dieron el despido, mi cuñado, que tiene muy buena visión comercial, me dijo, ¿qué vas a hacer con 10 millones de euros? Y yo le dije, pues no sé, y me dijo, monto un bar mismo. Y entonces dije, ¿y qué voy a vender yo en un bar? Y puse cerveza de importación, un grifo de cerveza, y allí en el cuarto pues, puse a Maripili y a la madre que la parió, que es mi suegra, a que me hicieran las tapas. Y de aquí no se mueve nadie, pero todavía me queda un hueco.
¿Y si pongo bollería? Y aquí voy a poner bilbaíno, bizcotelo, bizcochela, palmera de chocolate. Y aquí me queda un hueco. Entonces ahora usted se me concentra por la Virgen de Cuadra. ¿Usted ha visto más Río Sésamo? Pues esto igual. Si está lejos, ¿cómo va a estar cerca? Pues esto es lo mismo. Si hay un hueco, ¿cómo va a haber Magdalena? La siguiente prueba iba a ser singular para Blasa. ¿Y estos tíos? ¿Se están preparando para la mili o qué? ¡Ya, abuela! ¡Estarás haciendo yoga! ¿Sientes algo? La energía del cuarto chakra. ¿Cómo están las cabezas, Manolo? Definitivamente, la abuela no se adapta al siglo XXI. Estaba peor de lo que yo pensaba. ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo que me sugiera el destino. Non c'è il profumo della tua pelle, non c'è il respiro di te sul viso, non c'è la tua bocca di fragola, non c'è il dolce miele dei tuoi capelli, non c'è che il veleno di te sul cuore, non c'è via d'uscita per questo. Y entonces Blasa, como si fuese polvo, desapareció. El sobrino de la Blasa continuó con su legado. Hasta aquí la documentación de hoy. ¿Quién sabe si en nuestros días podía estar alguien más congelado? This music?